la vida es lo que uno se propone. Reírse da años de vida. La Felguera es la parroquia de mayor población del concejo de Langreo. Concretamente, es el distrito mayor de los 6 que lo componen. Sama, Ciaño, Lada, Barros, Riaño y La Felguera. Es la quinta población de Asturias tras Gijón, Oviedo, Avilés y Mieres. La Felguera fue uno de los núcleos industriales más importantes de España hasta finales del siglo XX. Actualmente, y derivado de la desaparición por distintos motivos de la mayor parte de las industrias instauradas en la localidad, Perfisa, Tornillería del Nalón, Nitrógeno, Duro Felguera, Uninsa, Tejerona, la minería, el sector industrial ha significado una derivación hasta otras latitudes, dejando el concejo con una bajada de habitantes importante. La demografía actual está en los 21.000 más o menos. Según las estadísticas, se cifran en más de 25.000 los habitantes perdidos en el concejo langreano desde 1965. Pese al cierre de todo ese tejido empresarial, no ha supuesto una total bajada demográfica en La Felguera. Con el paso del tiempo, han llegado la aparición de nuevas empresas en sustitución de las antiguas, en los terrenos que ocupaban las desaparecidas. Nombraremos como más importante la ciudad tecnológica de Valnalón, asentada en los terrenos y edificios de la primitiva factoría siderúrgica de Duro. Cuenta con 10 naves industriales y 24 oficinas en régimen de alquiler temporal, equipadas con servicios comunes, aulas de formación, aparatos para la reproducción de documentos, biblioteca, comedor y cafetería, entre otros, lo que nos indica la importancia de este centro industrial. De igual manera, dejaremos constancia del cambio experimentado por los moradores en los que se ha producido una metamorfosis trascendental a través del resurgimiento del sector hostelero. Su constancia y tenacidad han logrado ganarse una más que merecida fama en todas sus actividades dentro de este sector. Las fiestas patronales de San Pedro dan visibilidad a esto que estamos contando y son un hervidero de nativos y foráneos que se juntan para disfrutar de esta celebración. En abril, las Jornadas de la Sidra son un festejo significativo. Dentro de esas jornadas se celebra el concurso de escanciadores, siendo el más antiguo de los concursos que se celebran. También debemos destacar las jornadas gastronómicas anuales de la Fabada en el mes de diciembre. En otros apartados, como puede ser el cultural, es importante mentar el Museo de la Siderurgia de Asturias, de gran aceptación para las muchas personas que lo visitan. Dejaremos constancia también del certamen internacional de cuentos, el más antiguo de España y uno de los más importantes en lengua española. Destacaremos asimismo las jornadas de teatro, el encuentro coral de la mina y el mar, el certamen hípico nacional, los premios de la Fundación Marino Gutiérrez, la Pinacoteca Eduardo Úrculo, la fiesta del Antroxu. Todo ello, entre otra serie de actividades de distinto índole, solo hacen que certificar el dinamismo de una población que está muy viva, pese a los padecimientos sufridos en los últimos tiempos. Como monumento de interés artístico, destaca la iglesia de San Pedro, de estilo neorrománico, el parque de Dolores Fernández Duro, preponderancia muy importante del trazado urbano original de La Felguera y zona de gran concurrencia entre los vecinos.
En el citado parque se levanta la estatua de Pedro Duro, que los propios trabajadores dedicaron al empresario. En el centro del mentado parque se encuentra el hermoso kiosco de la música. Muchos han sido los nativos de la Felguera que han destacado en distintos campos. La relación sería muy extensa, por lo que solo citaremos a unos pocos que siguen entre nosotros. María Neira González, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Carlos Álvarez Noboa, escritor y actor. Marisa Valle Roso, cantante. Enrique Mejuto, árbitro internacional. Pero entre todos ellos debemos de destacar a uno que los propios residentes del pueblo admiran y respetan por su innegable carisma. Poseedor de un don innato, hace que los propios nativos siempre lo encajen entre los embajadores de la Felguera. Si a todo ello añadimos su gran humanidad y la humildad que atesora, descubriremos por qué ha sabido ganarse la admiración de sus vecinos y conocidos allá por donde pasa. Nos estamos refiriendo a Abelino Gutiérrez Fernández, que, mencionado de la forma que refleja su documento de identidad, quizás les resulte a muchos una incógnita saber de quién estamos hablando. Pero si después añadimos el nombre de Cholo Jubacho, ya descifraremos de forma clara y diáfana a nuestro personaje. Cuénteme los viejos que fuiste turiellos y que Santa Eulalia velaba por ellos. Ya en la Reconquista y en Tres Caramuzas dice una leyenda, cayó aquí Munuza. Tras ardua batalla, pasión sin resuello, vendría de Pénjamo o el Prau Castandiello. Por más que quisiera, no puedo olvidarte, bendita Felguera. Cuna de mi arte, llenaste mis venas de polvo y carbón. De grandes amigos que llevo conmigo en mi corazón. Pasaron los años, creció la Felguera gracias a la fábrica y a gente de fuera. Buscaban un puesto en donde trabajar, viven para duro la mina y el mar. Vivían en pando mega y pasión mal en el barrio Urquijo y hasta en la Pumar. Por más que quisiera, no puedo olvidarte, bendita Felguera. Cuna de mi arte, llenaste mis venas de polvo y carbón. De grandes amigos que llevo conmigo en mi corazón. Díselo a la UNESCO en el 61,
aquí hay mucho listo y algún que otro tuno que canta en rondalles y reza nasalles y que chuta rabiar en el popular. Por eso te canto, perla de Langreo, felguera del alma, ay, cuánto te quiero. Por más que quisiera, no puedo olvidarte, bendita felguera. Cuna de mi arte, llenaste mis venas de polvo y carbón. De grandes amigos que llevo conmigo en mi corazón. Por más que quisiera, no puedo olvidarte, bendita felguera. Cuna de mi arte, llenaste mis venas de polvo y carbón. De grandes amigos que llevo conmigo en mi corazón.